el día con mucha energía con unas galletas de avena y fibra. Lo acompañamos con un zumo lo más natural posible de naranja porque mi exprimidor está roto. Y no puede faltar mi suplemento alimenticio para la lactancia. Y voilà, este es mi desayuno. Rico en fibra para empezar la mañana con energía. A la hora de comer vamos a echarle un chorrito de aceite virgen extra y vamos a cortar un diente de ajo para dar más sabor al aceite. Lo dejaremos calentar y cuando esté bien caliente le añadiremos nuestros filetes de ternera para hacerlos a la plancha. Le añadiremos una pizquita de sal y perejil para darle un toque de sabor. A Jenny le he pelado unas patatas para hacérselas fritas que le encantan y yo me voy a echar una cucharadita de mayonesa ligera, aunque muy ligera no es. Para acompañar mi plato he preparado un gazpacho, ahora que ya empieza a entrar el calorcito apetece, pero yo me he hecho vinagre aparte porque me gusta bien fuerte y a ellos pues no tanto. Y en una buena dieta no puede faltar nuestra ración de frutas y he preparado fresas que están riquísimas. Es importante añadir a nuestra dieta equilibrada una horita de ejercicio. Nosotros salimos a andar mucho. Más el ejercicio que te da tener un bebé. A la hora de merendar me apetecía tomarme un yogur natural edulcorado con muesli, que es súper rico en fibra y a mí me viene genial porque debo de decir que soy bastante estreñida. Lo mezclo todo muy bien mezclado y aparte de ser saludable, está de vicio. ¡Mmm, qué rico! A la hora de cenar, Jenny me prepara un sándwich con pan de cereales. Le echa un poco de mayonesa, una pizca de cebolla frita, no demasiada. Añade lechuga y iceberg, dos rodajitas de tomate kumako. Le añade una loncha de pavo, queso, voilà, ya tenemos nuestro apetecible sándwich. Cuando la peque ya se ha acostado, es el momento en el que disfruto de las cosas que más me gustan hacer, como leer, ver una película o haciendo cosas para YouTube, como ahora. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva sección de vídeos en mi canal. Si es así, hacérmelo saber por comentarios y suscribiros. ¡Besitos!